Continuamos aquí en TV Sur Noticias. Ya está con nosotros el candidato a la presidencia del partido Costa Rica Justa, don Rolando Araya Monge, que se encuentra aquí en TV Sur Pérez Celedón y dentro de una gira en la región Brunca. Don Rolando, bienvenido y hablemos para comenzar de esa gira, los alcances hasta el momento de este recorrido por la región Brunca. Pues muchas gracias, agradezco la oportunidad. Me metieron 6 cantones en un fin de semana. Tuve que salir a las 3 de la mañana porque a mí invierno no me gusta dar en avión. Ya ha dado mucha tormenta y es suficiente. Y tuve que salir como a las 3 de la mañana en mi casa para estar a las 8 en Zabalito, ¿no? Y ahí empezamos ayer, ¿no? Entonces fue Cotobruz, 2 o 3 reuniones. Luego Corredores, también 2 actividades. Y luego golfito en la noche, ¿no? Al día siguiente, ayer, tuvimos un viaje en lancha precioso por el Golfo Dulce para ir a Puerto Jiménez. Linda reunión en Puerto Jiménez, muy bonita. Quiere ser cantón. Yo expresé mi anuencia. Les dije que lo que sí les pedía era que le cambiaran de nombre, que le pusieran Corcovado y se pusieran en el mapa mundial, ¿no? Con un nombre como ese. Luego OSA, Buenos Aires. Y llegué desmayado anoche aquí, ¿no? A dormir aquí nada más y ahora arrancamos temprano en la casa de Fernando Mora. Don Rolando, usted habla mucho de, antes de endeudar el país, de explotar lo que tenemos en nuestro país. Uh-huh. Quitando el turismo, que es la riqueza más importante de esta zona, ¿qué se puede explotar de la región Brunca? Mire, yo estoy planeando, primero... Yo no me voy a dar por vencido con el aeropuerto, no. Yo estoy anunciando desde ahora que arranco el aeropuerto de Orotina. Es un mega aeropuerto, ¿no? Para vuelos directos de Shanghai, de Pekín y de Tokio aquí a Costa Rica. Que no explotamos ese turismo. Luego un aeropuerto en San Carlos, otro aeropuerto en Limón y otro aquí en la zona sur. Usted me está hablando de la región Brunca, ¿verdad? Correcto. Okay. Eso va a ser un impacto muy fuerte en el turismo que va a irradiar. Pero yo estoy pensando en otro Volvamos a la Tierra, ¿no? Y estoy fomentando, estoy es poca cosa, ¿no? En realidad tengo 20 años de estar trabajando en biocombustibles y particularmente en biodiesel y bioqueroseno. Queroseno es combustible de jet, lo que llaman la gente que es más experta, le llaman jet fuel. Costa Rica lo puede producir mucho más barato. Entonces estamos pensando particularmente en el Pacífico seco, en tierras absolutamente erosionadas, sembrar, planear un proyecto, arrancaremos con lo que se pueda, de 500,000 de hectáreas de coyol y de higuerilla. Ya una higuerilla así pequeñita, que es más bajita que un caturra, que se cosecha con máquina, ¿no? Y empieza a producir a los 4 meses. Y es, la higuerilla incluso es, tiene, el aceite de higuerilla tiene un valor farmacéutico y alimenticio que supera los costos, o sea, los precios como combustible. Estoy pensando en una siembra masiva de pejibaye. Resulta que el país tiene que fabricar aquí, con materia prima importada, los concentrados animales, fundamentalmente soya y principalmente maíz, ¿no? Que lo traemos de Estados Unidos porque ahí lo pueden producir a razón de 13 toneladas por hectárea. Aquí no podemos hacer eso, no tenemos clima para eso. Pero resulta que el pejibaye tiene una concentración de nutrientes mayor que el maíz, grasa, proteínas, carbohidratos, y se puede producir a razón de 100 toneladas por hectárea, fíjese usted. Y entonces, aquí tenemos tierras buenas, aquí incluso Pérez Celedón tiene de sobra tierras, tierras y clima para eso. Entonces, ¿qué produciría? Una harina de pejibaye que abarataría enormemente los concentrados animales. Don Rolando, usted en la última encuesta de la República aparece bien posicionado. A 3 meses de las elecciones y con su experiencia en política, ¿cuánta importancia le da usted a esos números? Bueno, yo le doy importancia a todos, porque depende del método. Yo empecé que cuando le preguntaban así a pulso a la gente, de la gente ni siquiera sabía que yo estaba candidato, me habían visto que estuve en Liberación. Entonces sale muy poquito, pero si usted pone la papeleta con la foto mía, que es como hacen esa que publicó la República, entonces yo salgo a esos niveles. Pero ahora, yo no estoy ahora como en la convención, que no tenía un centavo y no tenía ni siquiera dirigencia. Ahora sí tengo las dos cosas. Bueno,
Todavía no hemos entrado mucho dinero, pero por suficiente para pagar encuesta. Entonces estamos haciendo investigación. Ya no solo, yo sé dónde, a dónde tengo y dónde no tengo, dónde tengo que trabajar más fuerte, lo que estamos haciendo ya por zonas. Y bueno, lo que veo aquí ya, el fenómeno que hay en este momento, es que el único de los cuatro que estábamos más o menos ahí en esa lista, que está creciendo soy yo. Los demás vienen para abajo, todos, ¿no? Incluso Fabricio, que bueno, yo no le deseo el mal a nadie, pero algunos vienen más rápido que otros para abajo. Y pues yo no tengo así como una prisa, así una impaciencia por ponerme en primer lugar, porque hay que descifrar bien el voto que entra en enero, que puede ser 40 o el 50%, que en las dos últimas campañas ha sido una cabeza de agua que barre con lo que hay y aparecen candidatos nuevos, ¿no? Innovadoras. ¿Qué opinión le merece usted el veto del marchamo y ese manejo que hubo en torno a ese Mire, tema? Mire, vea, yo comprendo, ahí vi a Oscar Arias que salió defendiendo a Alvarado, de que es muy difícil, que son situaciones muy difíciles, y yo eso lo comprendo, ¿va? Yo vi a José Figueres, a un Pepe de nuevo, apoyar el impuesto de ventas en medio de una campaña electoral. Se requiere valentía para hacer eso. Yo apoyé el rebajo del marchamo, porque yo tengo otra propuesta. Si no hubiera habido propuesta, yo no por más que hubiera tenido un sentimiento en favor de los beneficiados, no lo hubiera respaldado. Pero es que este país, mire, el gobierno central es el pobre del barrio, ¿no? Porque si usted junta todas las instituciones del Estado que son del gobierno, resulta que tienen en depósitos por superávits 12 mil millones de dólares, perdón, de plata que les ha pasado el gobierno o el pueblo de Costa Rica. ¿Por qué entonces de ahí no se saca algo para resolver esto? Y eso es mucho más plata que lo del marchamo. O bien Crucitas. Solo la finca, sin tomar en cuenta la zona Crucitas, solo la finca Crucitas tiene reservas probadas por 5 mil millones de dólares, ¿no? Oiga, eso es plata, ¿no? Eso es, o sea, aquí incluso lo del Fondo Monetario, esos 5 mil millones de dólares es tres veces lo del Fondo Monetario. Pero, ¿qué nos cuesta hacer lo que hace todo el mundo? Que el Banco Central compra a futuro el oro y lo compra en colones, ni siquiera tiene que sacar dólares, ¿no? Lo compra en colones y le da la plata al dueño. ¿Quién es el dueño de Crucitas? El gobierno. Yo no entiendo cómo andamos con estas mezquindades y esta, perdónenme la expresión y perdónenme ustedes, estas pendejadas en un país que tiene semejantes riquezas. Don Rolando, si don Carlos Alvarado lo llamara en este momento a usted y le pide un consejo para su recta final del gobierno, ¿qué le dice usted? Mire, que, bueno, que haga esto. O sea, nivelemos las finanzas públicas porque es necesario recuperar nuestra posición con las casas calificadoras de riesgo, esas que llaman Standard & Poor's y Fitch, todas estas que nos tienen muy mal calificados. Yo veo que el país tiene riqueza de sobra para salir de esta situación. Por ejemplo, acabo de decir del oro de Crucitas. En la zona Crucitas hay 80 mil millones de dólares en oro. En la frontera con Panamá hay, no sé, son estimaciones que podrían llegar a 10 mil millones de dólares en cobre. Ya del lado de Panamá lo están explotando y están sacando más recursos de ahí que del canal de Panamá. Y nosotros aquí ni hablamos del tema. Pero ¿cómo? Si tenemos 1.5 millones de costarricenses que no les alcanza, que tienen alguna carencia en pobreza, en miseria, muchos de ellos, ¿no? Que me digan a mí, yo no recibí lecciones de nadie que me digan, ah, que contamina, que contamina nada. Ahora hay tecnología para hacer eso perfecto, ¿no? Perfecto. Por ejemplo, yo le podría decir que podríamos sacar el oro de Crucitas sin espantar una sola lapa y sin cortar un solo palo, ¿no? Nada, porque todo debajo de la tierra, o sea, son fábricas que se ponen debajo de la tierra y no va a pasar nada, no va a tener ningún efecto ambiental. Yo es que tengo una visión optimista. Y aquí el país y la política se ha llenado de pesimistas, porque la verdad le voy a decir, no es solo que no jueguen, que solo tablero juegan y no ajedrez, sino que no tienen visión estratégica. Hay que medir y darse cuenta de que este país es riquísimo, tenemos riquezas increíbles, pero que estamos jugando con una política del siglo XX que no corresponde a la visión que están haciendo ahora con la era colaborativa que se llama, ¿no? Don Rolando, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Se nos fue el tiempo, lamentablemente. Bueno, la televisión se va volado eso. Sí, bueno, muy bien. Pues le agradezco mucho la oportunidad y muchísimas gracias a quienes nos han estado acompañando en este programa. Francamente, yo lo que les pido es que cambiemos ese pesimismo que hay por optimismo, que volvamos a tener alegría, que no más tristeza, no más pesadilla, que soñemos de verdad con un futuro que puede ser muy bueno para todos nosotros. Si ustedes confían en mí
y me dije, presidente, podemos hacer cosas muy buenas en el gobierno por 4 años. Pero si yo tengo éxito en hacer que cada uno de ustedes tenga fe en ustedes mismos hasta el límite de toda su capacidad, entonces tendremos resuelto todo por el resto de la vida. Este país cambiará para siempre. Bueno, eso significa mi nueva presencia en la política, en esta situación que está viviendo el mundo y el país. Gracias a don Rolando Araya, que nos acompañó aquí en TV Sur Noticias.